todos ustedes, yo más que ustedes, porque en el mes de marzo yo vine el primero con un nasobuco aquí y dije, van a tener que usar esto, y todo el mundo le dio risa. Y ahora yo lo estoy mirando a todo el mundo con nasobuco. Bueno, y eso es muy importante para poder sobrevivir esta pandemia. Y estamos celebrando el 34 aniversario porque estamos todos activos de nuevo, como siempre. 34 años celebrando este acto, que es muy importante por la energía que necesita la institución para seguir con todos ustedes, tanto los invitados que siempre nos están apoyando de afuera, como los trabajadores y la gente de adentro. Vamos a ser muy breves, las circunstancias obligan así. ¿Y quién mejor que la directora de la escuela, Susana, que está librando la batalla del COVID aquí, que nos haga unas palabras y nos estimule para el futuro vecino? Gracias al doctor Máximo por su introducción y bienvenidos todos a este 34 aniversario de la escuela que lo estamos haciendo contra todas las banderas porque es importante hacer cultura y no ceder ningún espacio de la cultura en estos tiempos de COVID. Hace 34 años ya, el 15 de diciembre de 1986, cambió la historia del cine latinoamericano gracias a la perseverancia y el liderazgo de un colectivo audaz. Ese día nació la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba, engendrada por la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y con la guía de Gabriel García Márquez, Julio García Espinosa, Fernando Birri y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Nuestra acta de fundación, loca e iconoclasta, anárquica y apasionada, señaló sueños y predicciones para la ICTV, pero sobre todo propuso al mundo una alternativa de formación audiovisual original. En 1986 despegó una ruta de multiculturalidad, diversidad, integración entre naciones, respeto y tolerancia. Una ruta de inclusión, una ruta de compromiso artístico y de pensamiento al asegurar una propuesta de formación y producción audiovisual sin designios comerciales. Este centro de energía y libertad creativa, con un discurso poético y político, permitió y permite visibilizar los múltiples escenarios de pueblos y culturas que fueron aisladas o parcialmente reflejadas. Lo que se patentiza hoy con los 1.015 alumnos del curso regular de 62 países y miles de talleristas de todos los continentes que hemos graduado. Esta hubiera sido nuestra fiesta de graduación, que fue improvisada en medio de la COVID. Haber graduado a más de 1.000 alumnos era lo que nos habíamos propuesto como meta y bueno, fue en las redes, no fue presencial. Hoy, los preceptos fundacionales de antiescolástica y filosofía pedagógica de aprender haciendo siguen latentes. Continuamos siendo una escuela atípica y afrontamos los obstáculos que eso significa. Aquí la convivencia propicia vínculos duraderos que influyen en la vida profesional y la forma de hacer cine. Cada alumno, cuando deja nuestra institución, se lleva un trocito de Cuba y un trocito de todas las culturas con las que compartió en esos meses o años. Prueba de ello es este póster que nos regala Nico y lleva el mensaje grabado en piedra que nos dejaron los estudiantes en tiempo de aislamiento. Por favor, podemos. Estas fueron las fotos que tomó Nico, una de las muchas, unas cuantas de las muchas que tomó durante el periodo más fuerte de aislamiento aquí en la escuela. Y ese texto que ustedes ven ahí, lo vivimos nosotros, lo digo con una emoción. Lo pusieron los alumnos frente al consultorio médico,
cuando estábamos todos aquí aislados, con piedrecitas. Hicieron ese cartel con piedrecitas. Y a ellos también hay que agradecerle la comprensión, la disciplina y todo lo que hicieron durante ese tiempo que estuvimos aquí todos juntos sin poder dar clases, sin poder salir. Hicieron también muchas actividades culturales que hacíamos los miércoles, donde ellos eran el público y los artistas a la misma vez. Y nosotros recibimos muchas emociones durante ese momento. Bueno, voy a continuar entonces. Este ser vivo que habitamos y del que nos nutrimos ha trasegado por todo tipo de circunstancias que le han obligado a replantearse infinidad de veces sus proyectos sin alterar sus anhelos. No estamos aislados de las problemáticas que afectan a nivel global, economía, medio ambiente, migración, raza, minorías étnicas, género y ahora la pandemia. La ICTV tiene un compromiso con todos esos aspectos directamente relacionados con la intolerancia, la incomprensión y el desconocimiento. Estamos en Cuba y queremos agradecer al Estado cubano, al Ministerio de Cultura de Cuba, al ICAI y a las organizaciones políticas, sociales, gubernamentales y de salud de San Antonio de los Baños y Artemisa, representadas aquí por Fran Fleitas, Juan Alberto Rodríguez, Yaneivis Reyes, Ivonne Álvarez, Nani García, no voy a decir tu nombre porque nadie te va a conocer si no digo Nani, Nadia María Toca y Roisette, que también están todos ellos aquí. A ellos, gracias por el apoyo para la continuidad y consolidación de esta idea, aún en las circunstancias difíciles de bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos, que lamentablemente se ha arreciado durante la COVID. Para ellos, hoy va nuestro aplauso y firme compromiso de darle vida eterna a la utopía del ojo y de la oreja. Muchas gracias. Bueno, nos corresponde ahora hacer la entrega a los trabajadores de la escuela que participaron directamente en toda esta etapa de un diploma de reconocimiento por su trabajo durante el periodo en que la escuela estuvo convertida en un centro de aislamiento. Acuérdense que fueron tres periodos, no uno, y donde nosotros a la misma vez éramos pacientes y trabajadores, es decir, estábamos aislados y a la misma vez estábamos trabajando para el resto del colectivo. Entonces, bueno, tienes tú la palabra. Muy buenos días a todos. En primer lugar, antes de hacer la entrega del certificado, vamos a hacer entrega de un sello por la dirección, por el sindicato provincial, de mano de la compañera Nani, a la Escuela Internacional de Cine, a la compañera Susana Molina, directora de la escuela. Por favor. Sello, ese es el sello Méritos al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad. Perfecto. Es un honor por parte de la escuela recibir este sello. Perfecto. Eso era lo que quería decir, porque si algo tiene esta escuela es que está signada, sobre todo por los valores humanos. Así que un reconocimiento del sindicato a los valores humanos de esta escuela es un alto reconocimiento que todos los trabajadores de aquí apreciamos y que vamos a seguir... que vamos a llevar siempre en nuestro corazón. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, ahora vamos a hacer la entrega, según voy relacionando los nombres.
de un reconocimiento a los trabajadores, como había mencionado la compañera Susana. Ellos van a venir uno a uno, pero se les va a entregar lo del colectivo, o sea, por departamento. Ahí está el reconocimiento de todo, porque fueron muchos los compañeros que tuvieron en tiempo de COVID aquí en la escuela trabajando por la concesión de la escuela y atendiendo lo que teníamos que atender. Susana Molina. Jerónimo Labrada. Yasmani Favelo. Por producción, Ángel Luis Molina, Medina. Ángel Luis Medina. Publicaciones, Chardal Ferrer. Publicaciones, Bedel. Sí. Bedel, Dani Carvajal. Docencia, docentes. Jorge Iglesias. Por nuestra unidad presupuestada que siempre está al frente de todos los problemas de la escuela. Nuestro compañero, amigo, trabajador de verdad de corazón, Lazarito. Economía, Jennifer Echezábal. Felicidades, felicidades, felicidades. Economía, Jennifer. Jennifer, ven para Jennifer. Recursos humanos, Olga Lidia Montañez. A la verdad que son muchos los compañeros. Con cada compañero que viene aquí va el reconocimiento a todos los que participaron en esas actividades durante todo ese tiempo que estamos aquí, que estuvimos aquí. Servicio interno, Eladio Núñez. Eladio Núñez, que en tiempo de COVID tuvo un accidente aquí en la escuela y siguió trabajando en su lucha. El transporte. Hay un compañero que dicen el flaco, pero bueno, se llama Víctor Roche. De seguridad, que son muchos los compañeros que tuvieron aquí también, casi todos, por no decir que todos. Jorgito Ruiz viene en representación de todos ellos. Jorgito no está. Bueno. Correcto, Gutiérrez. Que también estuvo aquí de frente en la actividad. Cocina, comedor, Migue. El compañero Migue. Si no está Migue, que Migue está trabajando, pues una representación del comedor. Eufemio, secretario del núcleo del partido nuestro aquí. De carpeta, Marlene Tamayo. Janet, del área de limpieza de nuestra escuela. El huerto, Antonio Guzmán. ¿Quién nos queda? ¿Quién nos queda? Del almacén tecnológico, Yasmani no ha venido. Ah, correcto.
Y de ATM, ¿dónde está Reglita? Ya está ahí Reglita. Ya. ¿Y quién falta ahí? Correcto. Nuestro médico. Ah, sí, nuestro médico de salud. De salud, Jorgito. Jorgito, ¿no está aquí? ¿Y Norberto no está? Me comí a Jorgito. ¿Y Norberto no está? Están todos. Venga. Están todos. Venga. La salud que estuvo presente aquí en la escuela. Venga. No te me vayas, Jorgito. Ya. Ya, vayamos. Muchas gracias. El doctor Norberto no estuvo aquí durante la COVID. Vino un poco, bueno, durante el primer momento del centro de aislamiento estuvo el doctor Barney. Yo quiero que le demos un aplauso, casi que para que lo oiga por allá. Y también quisiéramos que hacerle un reconocimiento muy especial a el doctor Norberto y a Jorgito, nuestro enfermero, porque han estado aquí todo este tiempo conviviendo con nosotros, protegiéndonos, exigiéndonos que cumplamos todas las medidas sanitarias, construyendo con nosotros los protocolos que debemos hacer en la escuela cuando la escuela comience el próximo año. También agradecerle. Ustedes son los que están, pero en nombre, ustedes se llevarán este reconocimiento a la dirección, a la directora provincial de salud Artemisa, a la directora municipal de San Antonio de los Baños y a las epidemiólogas del municipio San Antonio de los Baños de Artemisa y del policlínico que nos atiende a nosotros, que es el policlínico número 2 de San Antonio de los Baños. Esperamos poder seguir contando con ustedes, que estén aquí a tiempo completo con nosotros y que nos ayuden a que la escuela pueda seguir existiendo en esta nueva normalidad, que como todo el mundo sabe, de normalidad tiene poco, pero nosotros necesitamos seguir funcionando, necesitamos seguir enseñando, necesitamos seguir recibiendo estudiantes, porque una escuela sin alumnos y sin profesores no lo es. Entonces, contamos con ustedes para todo eso y nuestro agradecimiento infinito, de verdad que sí. Bueno, ¿dónde está Ivette? ¿Qué nos toca ahora, Ivette? Sí, ven. Vamos, ven. Aquí la improvisación es... No, por favor. Sí, mira, si te paras ahí y lo dices desde ahí, no lo podemos compartir en las redes. Y todos nuestros ICTVianos quieren oírte. Bueno, este poema va dedicado, ustedes saben el problema que tenemos con la cultura, a Susana, Eladio, María Julia, Jero y Lazarito. Por un hoyito chiquito y sin cómplice ni nada, un ángel me redactaba lo que tenían que hacer, que ustedes cuidaran la escuela como la cuidó Fidel. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a hacer una pequeña proyección de algunos de los materiales que los estudiantes durante el tiempo que estuvimos aquí como centro de aislamiento funcionando, ellos hicieron por su propia iniciativa. Y también, bueno, después tenemos en la Plaza Sa un concierto que afortunadamente nos van a regalar el grupo Jaguar de aquí de San Antonio de los Baños, que le agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación. Entonces, bueno, empezamos la proyección. ¿Podemos? ¿Quién nos quita el...?